Puta, qué gozo, huevón, no me jodas. Enigma. Enigma Marcy, no creo. Darcy Marcy. Darcy Chen. Pincho. La última vez que jugué Darcy contra un Chen me sacó la mierda porque tomó un sátiro. Oye, ¿qué es esto? ¡Oh! Puta, qué gozo, huevón. No me jodas. No tengo ese taunt. 353. Estefano Canales envió 50 estrellas. Profe, ese yo a Sobi le fedeo hoy en la tarde a Van. No sé quiénes son. O sea, a mí no me importa que me fideen, ¿ya? Así a la firme, ¿ya? No importa. Para mí esas, las partidas de Ranked no son muy emocionantes. Simplemente es lo mejor que puedes hacer si juegas Dota, ¿no? Jugar partidas de Ranked. ¿Cuál es el HC? ¿La Mirana? Doom. Oh, Doom HC. No, ahí va, ya encontró su sátiro de mierda. Problemas, ya vino con su cachero el sátiro de mierda. Mira, sátiro otra vez. Lo mismo. Easy game. Easy for Parker. For Parker Chito. Easy for Parker. Ay, me muero. Ay, ay, ay. Mira, otra vez. Alex Vázquez Ganosa envió 75 estrellas. Con fe, profesor. Gracias, Alex, por las estrellas. Ah, la mierda, esto es malo. No me huevón, ay ya. Ah. A la fin el místico juega mejor que el Tauros. No compares, pues huevón. ¿Cómo vas a comparar eso? Nadie ha puesto en discusión eso para empezar. ¡Hala! Davos Echalan envió 75 estrellas. No. Ah. Carlos Callejas envió 75 estrellas. Profesor, un consejo para un cruzado que está subiendo y desde Heraldo en 2 meses. Grebas. Me parece tan malo. Pues mira las guías, ¿no? El Dota es teoría y práctica. Si no estudias el juego, si no practicas el juego, no subes.
como cualquier cosa, ¿no? Ok, está bien. Alonso Juárez envió 50 estrellas. Profe, un saludo. ¿Qué fue de Ifrit? México, haciendo otras cosas. Allá. Alonso Juárez envió 50 estrellas. Dice por ahí que está en México vendiendo sopletes de coladera. No sé, o sea, lo único que sé es que ya no juega Dota. Y si juega, juega muy poco, porque ya ni siquiera lo veo en mis partidas. ¿Cuál es el sentido de matarme acá con Doom si acá no, si ya no vas a poder defender la otra línea? De predicción. Hasta ahora los Dream Teams no han sido muy buenos. ¿O sí? No, sí han habido Dream Teams buenos. DK o DK, por ejemplo, fue un Dream Team. Puras leyendas. Y sí, eran muy buenos. Secret fue otro ejemplo. También se jalaron puros jugadores buenos, pero ese fue un ejemplo malo. A lo mejor hecho fue es un ejemplo negativo. Así que no sé, Dream Team. Yo le tengo más fe, por ejemplo, al nuevo EG que al actual Beast Coast. Esa es mi predicción. Le tengo más fe al nuevo EG que al actual Beast Coast. No quiere decir que los Beast Coast actuales no sean buenos. Solo que me parece que el nuevo equipo de EG también es bastante prometedor. Gracias, Martín, por las estrellas. Puta, se murió. Maten al pango. Puta,
Puta madre, ¿qué han hecho, mierda? Clockwork envió 75 estrellas. Gracias, Clockwork. ¿Por qué mierda están defendiendo? Ya están con megas encima. No tienen ni un héroe que aguante megas. O sea, no fue una partida wow, una partida normal.